Los jóvenes de Misión Cristiana Elim en la ciudad de Metapán organizaron un foro abierto para despejar las dudas e inquietudes de la juventud metapaneca. Tenemos la oportunidad de contar con personas altamente calificadas, ¿verdad?, con respecto a los temas que vamos a estar tratando esta tarde, para que la juventud pueda darse cuenta, ¿verdad?, especialmente los jóvenes de acá de Metapán, que a veces nos tiene como un poquito, ¿verdad?, ahí a un lado, pero acá estamos levantando nuestra voz y diciendo que aún hay esperanza, ¿verdad?, para nuestro país, y que la única solución está en Jesucristo. Él es la respuesta a todas las necesidades del ser humano. Con tres panelistas, un abogado, una psicóloga y el pastor Mario Vega, los jóvenes aprendieron más sobre temas de realidad social como la violencia, la corrupción, la pobreza, algo que fue bien visto por el pastor general de la misión. Me llamó mucho la atención que ellos escogieron como actividad juvenil realizar un foro, y exactamente ellos están desarrollando temas que tienen que ver con la realidad que como jóvenes les toca afrontar, y es algo no usual, y de hecho me contaban pues que hay otras iglesias acá en Metapán que escucharon que se trata de un foro y de los contenidos y que van a estar acá presentes también, así que creo que es una idea innovadora. Para el pastor Vega es importante que la juventud se involucre en temas, pero más que en temas, en la misma realidad que vive el país. En cuanto a los temas sociales, es fundamental que los jóvenes se interesen en ellos, porque tienen que empoderarse y hacer suyas la realidad nacional, y además de eso preguntarse cuál es el papel que les corresponde jugar para transformarla. La actividad demostró el interés de jóvenes de otras congregaciones que se hicieron presente. En el tiempo de la alabanza, estuvo como invitado Pablo Rosales. Los jóvenes tenemos un gran potencial y creo que somos los destinados a cambiar el rumbo del país, pero si no lo hacemos basándonos en nuestros principios cristianos, creo yo que muy difícil vamos a poder llegar a una verdadera solución. Siento yo que se tomaron temas que anteriormente se tomaban como tabú, que la gente, incluso en las escuelas, era como que hablaban algo de política, eso se callaba, hablaban algo de sexual, se callaba. Participar de una actividad así es muy importante, no solo a nivel de conocimientos propios, sino también de que los jóvenes de mi iglesia pues puedan aprovechar, porque son personas muy preparadas, y de hecho me sorprende mucho al pastor Mario Vega, porque uno pensaría que él solo tomaría la opinión como pastor, ¿no? Pero él va mucho más allá, ahondando en temas políticos, sociales. Me alegra muchísimo porque, a pesar de que la ciudad no es una de las que tengan el más alto índice de delincuencia y de todos estos problemas, están trabajando en concientizar a los jóvenes respecto a no solo la problemática, sino también cómo se sale de los problemas. Así que me parece que deberían haber más foros como este en todas las ciudades del Salvador. En lugar de cambiar de país, es mejor cambiar el país. Fue el mensaje con el que cerró su participación en el foro el pastor Mario Vega.